Aprendiendo y Viviendo la Fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a Telemundo 10 y media. Yo soy el diácono Fernando, este programa católico de bendición Aprendiendo y Viviendo la Fe. Bueno, Regina desde aquí les saluda y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, queridos hermanos, pues empezamos a las 6:30, unas lecturas preciosísimas de Oseas y de Lucas, y pues tremendo. Así que, queridos hermanos, les invitamos donde quiera que estén, vamos a hacer una oracioncita para dar gracias a Dios en este día tan precioso. Así que donde quiera que estén, hermanos, júntense como comunidad y oremos. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, te agradecemos infinitamente porque tú nos has permitido, Señor, este tiempo de Pascua. Nuestra Madre Iglesia nos permite este tiempo de Pascua para que podamos juntarnos, Señor, y más que nada para que podamos mirar al interior de cada uno de nosotros. Tú has querido, Señor, que tomemos unas privaciones voluntarias para decirte que es más importante tu amor que cualquier cosa del mundo. También nos has invitado, Señor, que tomemos tiempo para mirarnos y refrenar esas pasiones que a veces las tenemos muy desordenadas, Señor. Y nos has hecho también, nos pides que imitemos en tu generosidad, que visitemos a los enfermos, que compartamos nuestra riqueza y nuestro tesoro, no solamente con la iglesia, pero con los más necesitados. Gracias por este día de alabanza, de bendición, de cariño. Bendice a tu pueblo que nos mira, que nos escucha, Señor. Bendícelos, cuídalos y los protejos, llévalos con bien. También, Señor, te seguimos pidiendo por esa reforma migratoria, por los cardenales, Señor, para que tú, Señor, lo estás con ellos, que el Espíritu Santo siga con ellos, iluminándolos, para que elijan a ese Papa, Señor, que va a tomar la silla de Pedro. Gracias por este día, gracias por todos los enfermitos, por la reforma migratoria y por la unidad familiar. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Hijo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por quedarse con nosotros. Y ahora tenemos nada más y nada menos que a nuestra hermana Yesenia, que nos va a ayudar a alabar y bendecir al Señor. Y todo cambiará.
Un saludo a todos ustedes que están viendo este programa de bendición, aprendiendo y viviendo la fe de parte de este servidor, el Padre Allen, desde el programa Misionero del Valle del Cochera. Aquí en el programa ya nos encontramos preparando la segunda convención misionera de nuestro hermoso valle. Recuerda que va a ser el sábado 1 de julio del 2013 en el auditorio Fullen Wider. Todas las comunidades, desde ya vamos a empezar a animarnos y a prepararnos para recibir a nuestros presentadores que nos ayudarán a crecer, no solo espiritualmente, sino también a formarnos humanamente. Tendremos al doctor César Lozano, que viene desde Monterrey. Tenemos también a Martín Zavala, que nos estará visitando desde el estado de Arizona. Tenemos al padre Daniel Crudi, quien anduvo desde los inicios con el padre José Paulicchi. Y también tenemos a una artista invitada que tiene un don con su canto, con su música, Sandy Caldera, desde Tijuana. Recuerden que esta actividad de la segunda convención misionera es una actividad que permite a todas las comunidades unirnos en un solo espíritu, en un solo corazón, como es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Te esperamos. Para más información, llama a las oficinas del programa Misioneros del Valle de Cochela al 398-9277. Segunda Convención Misionera del Valle de Cochela, Fullen Wider 2013. Te esperamos. Yesenia, gracias, Padre Alan, que nos sigue invitando a esa primera convención misionera. Segunda convención misionera, el 1 de junio. Y ahora sí, Reginita, vamos a compartir un poquito las lecturas. ¿Cuál era la primera lectura, Reginita? La primera lectura era del profeta Oseas, era el capítulo 6, del 1 al 6. Y todo lo que nos decía aquí, o sea, habla del pueblo, como dice que se estaba pues en aflicción, el pueblo lo buscaba, y dice como él esperan en que Dios los curara y eso. Pero la frase, o sea, la parte que pues más lindo está de esta lectura es donde dice que Dios no quiere sacrificios, Él quiere misericordia. En vez de holocaustos, Él quiere el conocimiento de Dios. Así es que qué lindo para este tiempo de Cuaresma. De Cuaresma. ¿Cómo le damos el conocimiento de Dios? Y no, pues porque si no conocemos a alguien, ¿cómo podemos decir que lo queremos? ¿Cómo podemos decir que lo seguimos? ¿No? Tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues por medio de la palabra. Leyendo las lecturas a diario, nos ayuda pues a conocer a Dios. Perfecto. Y qué lindo. Me gusta también como un preludio ya de lo que viene, ¿verdad? La crucifixión de Cristo. Dice, en 2 días nos devolverá la vida, sí, y en el tercero nos levantará y viviremos de su presencia, como preludio de que con Cristo morimos, pero con Él resucitamos también, queridos hermanos. Amén. Bueno, luego el Evangelio, también un Evangelio muy bonito, está en Lucas. Queridos hermanos, está en Lucas el Evangelio, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, y nos habla acerca de las oraciones del fariseo y del publicano, ¿verdad? Entonces, no creernos más que los demás, no creernos que porque dice, oh, nos va bien porque pues es que Dios nos quiere más que los demás. No, Él a cada uno da lo que necesitan, ¿verdad? Como alguien decía, muy famoso, dice, ¿y por qué? Dice, no te hagas celo de Julio Iglesias, que es muy famoso. Dice, no, dice, porque él necesita esa fama. Yo no necesito esa fama. Yo con poder cantar me siento completo y realizado. Entonces, igual con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, no te compares, querido hermano, porque Dios te va a dar a ti más que lo suficiente. Te va a cuidar, nunca te va a abandonar. No porque quizás tú mires con tus ojos que al hermano le está yendo mejor o que a ti te va mejor que al hermano, quiere decir que Dios no te quiere o que te quiere más que los demás. No, nos quiere igual a todos. Por eso dice, más bien dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, queridos hermanos. Precioso, lindo, lindísimo. Lindo. Bueno, entonces, queridos hermanos, busquen en su Biblia y como sábado siempre damos este tiempecito para algo más, así que vamos, queremos compartir nada más, nada menos que con nuestro hermano César Lozano, que va a estar en la segunda convención misionera el día 1 de junio. Ya invitar al segundo congreso misionero y no saben lo contento que estoy. Soy César Lozano y los invito a que participen en este congreso que tiene como objetivo aumentar nuestra fe y sobre todo cambiar nuestra actitud en tiempos de adversidad. Los espero, no me vayan a fallar. Segundo congreso misionero en Indio, California. Ahí nos vemos. Te inhibe la vida. ¿Quieres tú espantar el amor y la prosperidad? Haz mucho coraje. Enójate por todo. Espantas el amor, espantas la prosperidad. Sé prudente con tus emociones. Respira profundo. ¿Alguien te hizo enojar? Haz esto.
Ahorita te mueres, espérate. ¿Qué es eso? O sea, ya no hay un loco, ya son dos. No, ya no es una gritona, ya son dos. O sea, ya me afectaste. El grado de madurez de un ser humano se mide en la adversidad, no en la tranquilidad. Tú notas quién es madura, nada más por ver cómo reacciona cuando hay problemas. A eso le llamo prudencia. Dos, inteligencia. Niñas, ahorita se requieren mujeres preparadas, cultas. Me preguntó un reportero ahorita, ¿a qué se debe tanta violencia en tu México, amado? ¿Por qué? Por la falta de educación. Porque en las familias hemos cambiado a Dios por la tele. Hemos sacado a Dios y cambiarlo por mugrero. Hemos peleado en lugar de escuchado. Al niño no se le explica, nada más se le corrige. Ah, ejemplo, mamá, no me voy a tomar la leche. Te la tomas porque te la tomas, para eso es tu mamá. Te mueres, te engusanas por dentro. Fíjate lo que dijo, mamá, no quiero tomarme la leche. Mira, mijito, no empieces porque voy a tronar. Le escuchaste al niño. Le escuchaste, como me pasó eso a mí. Me decía mi hijita, papi, yo no tomo leche. Te la tomas, mi hijita, porque se te caen los dientes y además te haces toda flaca y te quiebras cuando caminas. Es calcio, mi hijita, es calcio. Hasta que un día una psicóloga me dijo, César, ya le preguntaste por qué no quiere leche. Un día, papi, no me tomo la leche, papi, por favor, no me la tomo. ¿Por qué, mi hijita? Porque se me suelta la panza y me hace... Era intolerante a la leche, mi hijita. Se te daba diarrea inmediatamente con la leche. ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué en lugar de rezongar, mamá, mejor no escuchas? Porque lo primero que hacemos es enojarnos. Y lo mismo sucede con problemas tan graves como la infidelidad. Repito las tres situaciones que fincan, fundamentan el amor. Confianza. ¿Sí? Confianza y compromiso. Dos, comunicación y tres, amor. Cuando hay infidelidad, fíjate lo que sucede. Detectas al marido en la maroma. Checó un mensaje de texto. Ajá, la que me la hace me la paga, desgraciado. Me la mocho, infeliz. La intención, golosas. Ya hablaste, ya preguntaste, porque entra un coraje, un ego de la mujer que lo que más siente es coraje, en lugar de ver en qué fallé, en lugar de ver dónde estuvo el error. A ver, me comunicaba o nada más gritaba. A ver, ¿en qué fallé? Porque empezamos a sentirnos menos. Muchas de las infidelidades se pueden corregir, señoras. ¿Por qué? Porque si lo habláramos, se corrige. Es como si yo me cayera ahorita, aquí, me tropezara, me duele mucho la rodilla y me pongo a maldecir al que dejó la piedra ahí. ¡Maldito el que dejó la piedra! Es ¡ay, qué fregadazo me di! ¡Ay, oye, cúrate! ¿Qué me curo? Ni que nada, mira, me caí ahí. Analiza dónde te duele, cúrate, límpiate, sutúrate y luego ya ves cómo se arregla eso. Pero tenemos que arreglar primero las diferencias, bonita. Luche por su matrimonio, mamita linda. Luche por lo que un día le unió. Hable, siéntese, dialogue, no rezongue, explica. Usa más el yo en lugar del tú. Yo sentí, yo me molesté, yo pienso, yo creo, en lugar de tú hiciste, tú me hiciste, tú dijiste y tú anduviste de... ¿Me expliqué? Una persona, una mujer inteligente sabe escuchar. La mujer inteligente escucha dos veces más que habla. Por mucho, y el marido te dice es que no hablas. Bueno, lea, mamita. ¿Compre mis discos? Claro, usted compra un disquito de estos, de los que yo tengo, de cualquiera de estos discos, el que usted quiera. Por ejemplo, este, Por el placer de vivir. Usted lo escucha una vez y le prometo que va a entender muchas cosas. Lo escucha otra y se le empieza a soltar más la labia. Lo escucha otra vez y eso le ayuda mucho a expresarse más.
Pero ¿qué es lo que pasa con muchas mujeres? No leen, no se documentan, el conocimiento da seguridad. Si usted un día escucha en uno de mis discos, que en este de actitudes, por ejemplo, que para tener actitud positiva el primer paso es cambiar mis pensamientos. Fíjate lo que te digo. El primer paso para andar optimista es reservarme el derecho de admisión de los pensamientos que tengo. Porque durante el día tengo pensamientos muy negativos y muy positivos. No, el día de hoy, todo el día he pensado en cosas que me hacen sentir bien. De repente empezó a entrarme una preocupación y yo dije, a ver, ¿puedo hacer algo por ti? No, vas para atrás. No, vete. Mejor pienso en esto. No se trata de no pensar, porque no se puede. Se trata de cambiar el pensamiento. Si dices, ay, que mi mamita no tenga cáncer, Dios mío, que mi mamita no tenga cáncer. No, así no es el pensamiento. El pensamiento es, dame la fuerza, Señor, para afrontar lo que venga. Ese es esperanzador. Voy a poner un ejemplo de algo que me ha mortificado durante los últimos meses. A mi papá le diagnosticaron cáncer. Mi papá es un hombre fuerte. Es un hombre que ama la vida. Yo puedo pensar muchas cosas. Que este año se me va o que este año lo disfruto. Yo este año lo disfruto. Este año lo bendigo y este año le voy a decir muchas veces cuánto lo amo. Eso sí puedo hacerlo. Eso es positividad. Eso es positividad. Hay otra cosa. Yo puedo pensar ahorita en todo el daño que me hicieron cuando era niño. Ejemplo, la gente que no creyó en mí. Ejemplo, que alguien de mi propia familia me haya dicho, ay, tú, doctor, no, hombre, tú, este va a ser cirquero. Y mírame. Haciendo circo. Pero circo bueno, no fregaderas. No en carpa, mira, en la arena. Ya no voy a juzgar, yo le voy a pedir un favor a todas las mujeres y hombres que están aquí, ya no juzgue a su mamita. Su mamá la educó como ella creyó. Ya no juzgues a tu papá, él te educó como él creyó. Porque si me pongo a juzgar ahorita a mi papá, yo me voy a dar cuenta que él nunca me dijo muy seguido te quiero. Bueno, pero ¿yo qué hago ahorita? Yo todos los días les digo te quiero a mis hijos, todos los días. Te quiero, te amo, muñeco, te adoro. Tremendo peladote de 17 años. Tremendo animalón así, mira. Ya me voy. Mi beso chiquito. Y el... Te amo, muñeco. Yo también te amo. Tres. Son cinco, ¿eh? La segunda ya le dije cuál es inteligencia. Niñas, a escuchar, a leer, a prepararse, a escuchar Guadalupe Radio todos los días un ratito. De 4 a 5. ¿Dónde estás, Diana Richardson? Que no te veo. Diana, no te veo. Diana Richardson, es que no veo. ¿Qué pasó con hoy? Oigan, pues es que no me han sacado, pero yo ya grabé hasta mayo. Les pido un favor, si quieren llamen al programa hoy y pregunten qué pasó. Sí, yo espero seguir saliendo en hoy. ¿Quién me ven hoy? Bueno, yo agradezco que, pero si pueden llamar, llamen y pregunten, me ayuda mucho. Gracias, yo les... Ah, otra, cuarta, la tercera es de inteligencia, la segunda es de inteligencia, la tercera, el manejo de la ira. ¿Se vale enojarse? Sí, es normal, no me diga que no, porque sí se enoja. Y yo me enojé, ayer me enojé, sí, de repente como 10 minutos estuve enojado y no se me quitó. Pero ya me di cuenta que cuando me enojo todo me sale mal. No, es que no es cómo me enojo, no es que me enoje, es cómo me enojo. No es que me enoje, es dónde me enojo. Y no es que me enoje, es con quién me enojo. ¿Estás de acuerdo? Que te enojas más con la gente que más te quiere. ¡Qué increíble! Estoy de acuerdo que hay cuatro tipos de temperamentos, porque hay gente que nunca se enoja. Ah, es que es flemático. Hay gente que se enoja por todo. Ah, es que es colérico. Ah, es que está bien amiguera. Ah, es que es sanguínea. Ay, es que este es bien sentido, hay que agarrarlo, mira. Lo que le digas se enoja, no ni le digas nada. Ah, es que es melancólico. ¿Se lo explico? Bueno, piensa en ti y piensa en alguien que tú ames mucho. Para que digas, mira, yo soy colérico sanguíneo, mi marido es flemático colérico. O sea, tienes mezcla. ¿Listo? Ahí va.
colérico, líderes, les gusta mangonear. Son esas mujeres que llegan y desde que eran el kinder, desde el kinder, mangoneaban a los huerquillas. Vamos a ir a jugar tacitas de té. No, vamos a ir a jugar escondidas. Y todas iban a las escondidas. Porque la huerca es mangonera. ¿Me expliqué? Sanguíneo, hombre mangonero. Esos hombres que les gusta decir y mandar son coléricos, perdón, coléricos. El colérico, donde pone el ojo, pone la bala. La mujer colérica está desde que era huerquilla, jovencilla, con sus amigas y dice, oye, ¿quién es ese que va ahí? ¿Quién, amiga? El chaparrillo es. ¿Por qué lo conoces? No, dime quién es. No lo conozco, ¿quién es? Se llama Chuy. Ah, ¿por qué? Porque ese va a ser mi marido. Ya están en venta. Porque ahorita van a estar costando $20. La donación es de $20. Una donación de $20. Una donación de $20 y después el 15 de mayo sería una donación de $25. Así que ánimo, ya lo están pasando por las comunidades. Si no, llamen aquí al programa y les haremos llegar sus boletos también. Bueno, gracias, queridos hermanos. Gracias por... aquí está, También, o sea, les invitamos el día 18, 19 y 20 para las misiones de Palm Desert. Va a estar con nosotros el Padre Domingo, estuvo con nosotros el año pasado. Este año otra vez nos da un tema tremenda que nos sacude y nos hace pensar y reflexionar y analizar nuestras vidas. Y también el día 18 va a estar con nosotros a la visitante Virgen de Fátima. Así es que los esperamos ahí 18, 19 y 20 en Palm Desert. En Palm Desert. Empezando a las 6 y media. Seis y media, lindísimo hermano, así que ánimo, ese es, no cuesta nada, esta es la misión de Cuaresma que debemos del Sagrado Corazón, así que te invitamos para que pongas tu calendario 18, 19 y 20. Gracias hermanos por quedarse con nosotros, todo esto lo hacemos porque Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el y tiempo. Y también es grande, que Diosito te bendiga y nos miramos mañana 6:30 por Telemundo. Les quiero enviar a través de este medio un saludo a Caudo y ustedes en el Valle de Coachella. Y pedirle a Dios que Dios nos permita conocerle cada día más, especialmente en este año de la fe en el cual Su Santidad Benedicto XVI nos ha llamado. Y yo creo que más que llamado, yo creo que es una oportunidad que nos debemos dar cada uno de nosotros como creyentes. Saber que en la medida de la fe que nosotros tengamos, es en la medida que vamos a descubrir todo ese tesoro que el Señor tiene para nosotros. Así de que aprovecho para este medio, y no solamente que vivamos el año de la fe, recordar que San Pablo dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Necesitamos la fe. Necesitamos la fe para sentir a Dios, para acercarnos a Él, y que en medio de las luchas y pruebas que tengamos en la vida, Dios nunca nos dejará de su mano, pero será a través de la fe. Aprovecho también este espacio para en este tiempo que ya se acerca de Adviento, desearles a cada uno de ustedes que la Navidad no solamente sea un acontecimiento que se repite cada año, pero que sea un evento que nos lleve a acercarnos más a ese niño que, envuelto en pañales, viene a traernos la verdadera paz. Que descubramos que tenemos que celebrar la razón de su existencia, porque ha venido para salvarnos y para darnos vida y vida eterna. Deseo que cada hogar realmente la luz de la esperanza, de la fe y de la paz. Este ánimo, seguir firmes en este año de la fe. Invitar al segundo congreso misionero y no saben lo contento que estoy. Soy César Lozano y los invito a que participen en este congreso que tiene como objetivo aumentar nuestra fe y sobre todo cambiar nuestra actitud en tiempos de adversidad. Los espero, no me vayan a fallar. Segundo congreso misionero en Indio, California. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos de Aprendiendo y Viviendo la Fe? Les saluda Eduardo Verástegui y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo.
Dios los bendiga. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Que Dios los bendiga! Misionero ha sido lo máximo para mí, para mis hijos. Gracias a Dios que vinimos a vivir el encuentro con todo el corazón. Estamos aquí como seguridad ahora y hasta que Dios nos recoja. Gracias. Desde que vivimos el encuentro, me ha ayudado mucho la seguridad, no nomás ayudar a la gente de aquí, los candidatos que vienen, pero también en mi vida espiritual, estando cerca del programa misionero, nos da más fuerza para seguir con la fe que nos da Cristo. Y es con eso que los ayuda. Buenos días también, sí, mi nombre es Mauricio, aquí estamos a apoyando una vez más al equipo de seguridad aquí en el programa Misionero del Valle, ¿va? Ya pasó un buen tiempo, ¿va?, que el Señor nos mostró su amor, ¿va?, por medio de este bello programa. So, desde entonces ya estamos aquí en la comunidad, como lo dejó escrito el padre José Paulí, que mantuviéramos en comunidad, ¿verdad?, para que no nos fuéramos por los caminos, ¿verdad?, antiguos, que no le agrada nada al Señor. Y le estamos echando ganas, ¿va?, en la comunidad, en el centro misionero, a apoyar en todo lo que en lo que el Señor nos haga el llamado, ¿va? Hay mucho trabajo y no hay por qué decir que no, ¿va? Hay que decirle sí al Señor y gracias al Señor, ¿va?, que nos tiene aquí apoyando a nuestro hermano aquí, ¿va?, con su comité, nuestro hermano Joe Lara, ¿va?, que le echa muchas ganas al programa. Y definitivamente, ¿va?, centro misionero, a nuestro guía espiritual, nuestro padre Alan. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.